Hola, mi nombre es Gabriela Darwin. Bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Mi nombre, perdón. Estamos con el día de hoy estamos con la señora Cristina, perdón. Está bien. Hola, Cristi. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Loca perdida porque siempre escucho al director que me da el 3, 2, 1, vamos, me dice. Y yo así como que... Estabas esperándolo. Oh, sí, no lo escuché. Ahora sí lo escuchamos. Ah, lo escuchaste. Tarde. Ya. Bueno, le damos la bienvenida a la gente que se está conectando el día de hoy. Los dejamos invitados a que dejen sus consultitas, mensajes, saludos o todo lo que nos quieran escribir. Y nosotros lo vamos leyendo y respondiendo a medida que va pasando la clase. ¿Ya? Y que aprovechen de compartir esta publicación, este envío, sean distribuidores de contenido para así poder llegar a más gente. Vamos hoy con los alfajores de maicena, ¿cierto? Correcto, hoy día vamos a hacer unos ricos alfajores de maicena. Ya, vamos con la receta, mi querida Dani. Bueno, para estos alfajores de maicena en el día de hoy que vamos a preparar necesitamos 100 gramos de mantequilla, 70 gramos de azúcar flor, 150 gramos de maicena, 100 gramos de harina, 5 gramos de polvos de hornear, 5 cc de vainilla, 2 yemas, 300 gramos de manjar y 200 gramos de coco, que es como para decorarlos. Lo primero que yo tengo acá es mi mantequilla. Está suelta, medio derretida, porque en el día de hoy igual hace mucho frío, así que yo calenté hasta el bowl. ¿Ya? Voy a colocar aquí adentro, junto con la mantequilla, lo que es el azúcar flor. Esta receta usted la puede hacer de forma manual y también la puede hacer con máquina. Yo en el día de hoy la voy a hacer con máquina. Y voy a ir mezclando la mantequilla hasta que se integre bien. Y en todo momento yo voy a ir formando una arena. Ya, al final le vamos a agregar las yemas para poder hacer una masita. Tenemos que ir paso a paso, incorporando un ingrediente a la vez. Yo ya logré integrar aquí lo que es mi azúcar flor. Ahora voy con lo que es la maicena. Ahí me queda un trocito un poco grande de mantequilla. También tengo que preocuparme de que esté bien, bien integrado. Ahí está. Vamos con la maicena. Vamos integrando bien, haciendo una arena. Desaparece el ingrediente y yo continúo con el siguiente, que vendría siendo la harina. Incorporo bien y en todo momento me tiene que ir quedando una arena, ¿ya? Primero con trozos más grandes y a medida que se van integrando más ingredientes, se va haciendo un poco más fina la arena. El arenado también le dicen. Ahí va. Importante es preocuparse de que no quede ningún trozo de mantequilla grande. Yo, por ejemplo, ahí estoy viendo uno, voy a tratar de tomarlo con la máquina. Ahí va. Ahora le vamos a poner los polvos de hornear. Vamos con un poquito de sal, que es una pizquita más que nada para reforzar a la harina. Vamos a ponerle vainilla. Y al final yo voy a incorporar lo que son mis yemas, siempre y cuando yo me preocupe de que no quede ningún trozo grande de mantequilla. Ya, eso es importante. Vamos a dar más velocidad a la máquina.
vuelvo a bajar la velocidad de la máquina y voy a incorporar mis yemas. Yo en la receta les puse dos, porque cuando yo la realicé hace como un año atrás, los huevitos eran más grandes. Ya en esta oportunidad yo compré esos huevos extra y ocupa tres yemas, porque son un poquito más pequeños. Y ahí se va a ir formando una masita, la cual sí vamos a terminar con las manos. Pero vamos a trabajarla lo más que se pueda con máquina antes de pasar a mano. Ahí está. Vamos con los primeros saluditos, Gaby. Deme un segundo, ¿sí? Enseguida. De esta forma les va a quedar con la máquina y luego yo voy a empezar a tomar pedazos de masa y como sobreponerlos encima de otro, como formando también una masita, pero sin amasar. Ya es importante que ustedes no amasen esto, porque si no la miga va a quedar distinta, no se va a desgranar. Entonces yo voy como apretando y poniendo encima, hasta que se logre una sola masa. Ahora sí, señora Cristina. Vamos con los saluditos, sí. Entonces. Tenemos a Cecilia Asensio, dice, hola, hola, buenas tardes. Hola Cecilia, gracias por acompañarnos. Tenemos también a Isabel Rosales, dice, hola, hola, gusto de estar con ustedes, un cariñoso abrazo a la distancia. Hola Isabel, gracias por acompañarnos. Andrea Muñoz dice, hola señora Cristina y profe Gabriela, un abrazo, qué rica receta. Hola Andrea. Nancy Chinchón dice, hola, qué rico, muchas gracias, saludos. Hola Nancy. No había leído a Nancy, bienvenida Nancy. Bienvenida. Jacqueline Caballero dice, hola, me encantan sus talleres, me gustaría participar. ¿Cuándo se puede en forma presencial? Muy clara su explicación. Querida Jacqueline, los cursos presenciales ya los empezamos hace aproximadamente un mes y medio atrás y ahora salieron las inscripciones para los talleres de septiembre, pero lamentablemente se completaron súper rápido, así que a mediados de octubre van a salir el nuevo ciclo de cursos presenciales. Ya tenemos de harta variedad de talleres. Sí. Tenemos a Jimena Rivera, dice, hola profe, señora Cristi, gracias a ustedes. Hoy puedo empezar con mi emprendimiento. Hola, Jimena. Vamos a mirar el emprendimiento, a ver. Qué bueno, felicitaciones, mucho éxito para ese emprendimiento. Delicias de María, mira. Qué rico. Vamos a seguirla entonces a Delicias, sí, de María. Ella fue mi alumna. Lo más probable, pues, sí, querida. Sí, sí, sí. Es que yo, ay, a veces soy un poco dispersa. Igual que yo. Miren, chicas. Delicias de María. Así que ahí las invito a seguirla. Una nueva emprendedora. Así sí, es que winense. Vamos a, sí, pues vamos a seguir a Delicias de María. Súper. Miren, chicas, en esta parte yo armé la masa sin amasarla. Y hice como un bloquecito, la voy a envolver y se supone que se va a frío. En invierno de repente no es necesario llevarla al refrigerador, solamente la dejamos como a temperatura ambiente unos 20 a 30 minutos antes de empezar a formar las tapas de alfajores. Yo esta la voy a dejar para que pueda reposar y activar su gluten de forma pasiva. La vamos a dejar por acá atrás. Y yo ya les traje una que sí se puede trabajar, que tiene reposo. Si ustedes se fijan, yo partí la mitad porque hice unas tapas. Para poder rellenar estos alfajores tienen que estar bien frías las tapas, si no el manjar con el calor empieza como a chorrear y la tapita se corre, pierde forma. Así que yo ya les tengo unas hechas. Si el que no me ayuda, vamos a mostrarle cómo queda la masa por dentro. Si se fijan, afuera está como lisa y adentro se ve una masa que está así como bien rica, como que se va a desgranar una vez que esté horneada. Ya, vamos a trabajar este pedacito de masa de la siguiente forma. Tengo una bandeja con papel, yo voy a trabajar arriba de mi papel. Vamos a poner el trozo de masa y lo voy a aplastar un poco. Le voy a dar forma de rectángulo, a mí siempre me gusta trabajar en rectángulo. Y con un uslero vamos a empezar a estirarla
y le vamos a dar un grosor aproximado de unos 5 centímetros. Va, medio centímetro, perdón. Iba a quedar muy gordo ese alfajor. Yo en esta ocasión les traje como el plan B, una idea. Yo compré estos palos de brocheta que son de 5,05 milímetros. Entonces con esto los voy a poner como un riel al lado de mi masa y por mientras voy a ir bajando poco a poco con el uslero y van a ser como mis topes, ¿ya? Yo voy a topar en esos palitos y no me va a impedir que yo baje más y que la deje demasiado delgada. Entonces de esta forma yo voy a lograr tapas de alfajores uniformes, todas del mismo grosor. Algo bien importante también es precalentar el horno, ¿ya? Yo voy a prender ahora, ya está un poco calentito, pero lo voy a prender porque ya haciendo las tapas se pueden llevar a hornear. Seguimos aquí. Señora Cristina, si quiere seguimos saludando a las chicas. Tenemos a Jimena Rivera. Ah, verdad, ya la leímos, Jimena Rivera. Y síganla en Instagram, a Delicias María. Súper. Felicitaciones por su emprendimiento. Vamos a seguir entonces con Mónica Antilef. Dice, hola, qué rica receta. ¿Cómo están? Dice, saluditos. Hola, Mónica. ¿Estás bien, querida? Yo también estoy bien. ¿No dije muy contenta o sí? Al principio lo dijiste. Siempre digo, ay, ya, hola, muy bien, estoy contenta. Matilde Guamán dice, hola, hola, buenas tardes. Hola, Matilde, gracias por acompañarnos. Andrea Muñoz dice, profe, ¿qué marca es esa batidora? Ando buscando una que no tenga las varillas tan cortas. Ah, la mía es una KitchenAid. Otro nivel. No, son años de trabajo. Monedita, monedita juntada. Estamos hablando de palabras mayores, pues, querida. Monedita, monedita juntada para mis máquinas. Esos son los chiches que uno se compra cuando ya tiene como varios años en esto. ¿Y tu moto? ¿Ah? ¿Y tu moto? Ese es otro chiche. Ah, no, eso para llegar rápido, porque usted me dijo, tienes que venirte una hora antes. Y yo le dije, no, prefiero venirme en algo más rápido para llegar y pensé en la moto. Para que todas sepan, la profesora tiene moto. Se transporta en moto. Torta la Estrella dice, hola, qué rico. Qué rico poder conectarme, los amo. Oh, linda Torta la Estrella. Hola. Tenemos a Isabel Rosales, dice, ¿se puede hacer solo con maicena? Sí, sí se puede. Sandrita Muñoz dice, uy, qué rico. Muchas gracias, profe Gaby. Un abrazo y mis saludos al super equipo. Un abrazo. Lo más probable es que si lo hace con pura maicena requiera de un poco más de yema de huevo, ya porque la maicena no aglutina ni pega. Entonces necesita algo que pegue la masita. Ahí sí. Marcia Martínez dice, buenas tardes, cariño desde Valdivia, región de Los Ríos. Hola Marcia, saludos, gracias por acompañarnos. Claudia Cortés dice, hola bella, saludos desde Copiapó, linda. Hola. Claudia. Gracias por acompañarnos, Claudia. Marcia Martínez dice, me llenan mi tarde, gracias mil. Hola. Esperamos seguir así, Marcia. Sí. Marisol Lagos dice, perdón, Marisol Madariaga dice, hola, saludos. Hola Marisol, saludos para usted también. Marisol Madariaga dice, recién estoy viendo, ¿qué está preparando? Estoy haciendo unas tapitas para hacer unos alfajores de maicena. Claudia Cortés también pregunta, ¿qué hacen hoy porfis? Estamos haciendo alfajores de maicena. Lili Fuente dice, mmm, qué rico. Gracias, Gabriela, por queda compartir. Muy rico, sí. Gracias a la ilustre municipalidad de Buin. Un abrazo desde Concepción. Grande la Muni de Buin. ¿Cierto? Sí. Por eso nosotros llevamos la camiseta muy puesta de nuestra municipalidad. Así que... Yo diría que amo a mi alcalde, pero no puedo. Amo no, a mi esposo. Que tienes marido. Después de mi esposo, amo al alcalde. Ahí está. Es que es guapo el alcalde, ¿eh? Ah, no, no lo había visto como guapo. Lo veo por las cosas que hace por mi Win. Ah, sí, por nuestro jefe ahí. Pero todos se la quisieran, sí, todos sí. Se lo quisieran, sí. Ale Yanet dice, hola, recién llegué. ¿Qué está haciendo la profe? Saludos desde Reinaco. Hola, saludos. Estamos haciendo alfajorcitos de maicena y desordenando un poco la tarde. ¿Qué están preparando? Un saludo desde Coquimbo. Desde Coquimbo, soy Janet. Uy, cada vez leo peor. Hola, Janet. Tienes que hacer el ejercicio que hago yo con la cara antes de empezar a hablar.
Digo, A, O, X. Y ahí tú estimulas tu. No, porque tu me pongo a toser. Ah, bueno. Isabel Flores dice: hola, ¿cómo están? Saludos. Ustedes son lo mejor. Hola, saluditos. Mire, Cristi. Dígame. Como a mí me gusta competir conmigo misma y ya había hecho esta receta. Porque es malo competir con los demás. No, yo compito conmigo misma. Miren lo que voy a hacer. Yo no ensucié el mesón, ¿cierto? Porque trabajé sobre mi papelito que tenía la medida de la bandeja. Entonces yo ahora voy a poner la bandeja por abajo, voy a levantar esto y voy a hacer eso. ¿Cómo? Y de esta forma yo los voy a llevar a hornear. ¿Ya? Esto es como una dinámica que tú puedes adoptar para hacer una producción un poco más ágil. Hay cosas que se van agradeciendo en el tiempo, en el tema de producción. Entonces, si tú trabajas sobre papel, luego no tienes que estar así como haciendo este movimiento uno a uno de ir poniéndolo en la lata. Entonces, eso es lo que les quería mostrar en el día de hoy. Fue como el tips. Me lo llevo al horno, 180 grados, horno precalentado, aproximadamente unos 10 minutitos. Usted se tiene que fijar que apenas empiecen a dorar los contornos, están listas. No deben quedar totalmente doradas. Ahí sí. Ya, por aquí tenemos un poquito de manjar. Y aló, la perdí. ¿Me escucha? Le escuché el final, como ah, ya. Ya, dice Elais, dice: hola, buenas tardes, la saludo desde mi lugar y Ituzaingó. Qué rico esta receta, es de las favoritas. Sí, hola Elais, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estés acompañando. Cristina Estuardo dice: hola, recién llegué. ¿Qué receta rica está preparando? Hola, Cristina. Estamos haciendo unos alfajores de maicena. Lucía Bell dice: saludo desde Bolivia. Me encantan sus recetas. Hola, Lucía. Gracias por acompañarnos desde Bolivia. Nelly Roja dice: hola, buenas tardes. Hice los alfajores chilenos y me quedaron muy ricos. Y mis clientas les dije que los vi en la repostería de la Municipalidad de Buin. Gracias, soy de Villa Alemana. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Janet Mérida dice: hola, saludos. Hola, Janet. Carmencita Campuzano dice: hola, querida profe, señora Cristina. ¿Qué receta más rica y práctica para vender este 18? Ay, sí, me encanta esto. Un abrazo. Y los esperamos este fin de semana en la Feria Impulsa, ¿verdad? Este fin de semana está la Feria Impulsa Mujer. Buenísimo, sí, siempre están. Ahí está. Yo voy poniendo un poco de manjar y voy moviendo como las tapitas. Hay que tener cuidado porque esta masa es como muy, muy sensible y si la apretamos mucho se puede romper. Otra cosa, hay gente que los deja así, con un poco más de manjar y sin borde de coco. A mí la verdad que me gusta como enchastrarle el bordecito y ponerle mucho coco. Así que vamos con eso. Tenemos a Josefina Maidana de Fernández. Dice: saludos desde Paraguay. Bienvenida, Josefina. Hola, Josefina. Gracias por acompañarnos. Viani Rubilar dice: hola, cariños, y gracias por compartir sus recetas. Hola, Viani. Saludamos también a Claudia Cortés, que nos está viendo y es distribuidor de contenido. Felicitaciones, Claudia. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Claudia. Nubia Prada dice: Dios les bendiga, mis bellas instructoras. Cada día nos sorprenden con nuevas recetas. Felicitaciones por su disposición. Abrazos, querida Nubia. Ella siempre muchas nos escribe gracias, cosas Nubia, lindas. Muchas gracias, Nubia, sí. Olga Geldres dice: hola, buenas tardes, bendiciones. Saludos, eres muy simpática desde Ningüe. Hola, Olga. Muchas gracias. Carmen Gloria González dice: hola, gracias por compartir tus recetas. Felicidades y cariños para ustedes. Hola, muchas gracias. Diego Vero Mao dice: hola, profe Gaby, ¿qué hace? Hola, Vero. Vero, este mes tengo solo los martes. Cámbiame la hora del dentista. Mi Verita ya fue alumna mía. Rosy Núñez dice: hola, desde Iquique, saludos. Hola, Rosa, gracias por acompañarnos desde Iquique. Miriam Vera, cariño, desde Quilpué. Hola, Miriam. Gisela Sánchez dice: hola, saludos desde Nancagua, para estas hermosas mujeres que nos enseñan. Hola, linda Gisela. Gracias. María Gloria Vargas dice: hola, gracias por compartir sus recetas, son muy buenas, cariños. Hola, muchas gracias por acompañarnos, chicas.
Le damos la gracia a nuestra asistente que tenemos, a nuestra Andreita Muñoz, que les va respondiendo ahí a la gente lo que van preguntando, ¿ya? Qué bueno. Lupi Cárdenas dice, bellas, mi pedido, jajaja, ja, ja, qué buena técnica. ¿Sí? Ahí les dejé alguito más porque este videito ya lo teníamos. Angélica Cuellar dice, la receta, por favor. Ah, sí, podía. Señor hacer. Director, si puede ponerla por ahí la receta. Mientras, Andrea Muñoz dice, qué buen tips lo de las brochetas para que quede la masa parejita. Sí, tengo alumnas que sufren con eso. Así que Lupi Cárdenas dice, síganme a mí en mi Face e Instagram. La bendición del Tata, la bendición del Tata, mira, mándanos bueno, el link. Sí, po. Mándanos el link, así la gente puede buscarlo, sacarlo de ahí mismo. Margarita del Carmen Masilla. Vamos con la receta entonces, alfajores de maicena, 100 gramos de mantequilla, 70 gramos de azúcar flor, 150 gramos de maicena, 100 gramos de harina, 5 gramos de polvo de hornear, 5 cc de vainilla, 2 yemas, 300 gramos de manjar, 200 gramos de coco rallado. Sí, queda súper rico. Seguimos con los saluditos entonces, tenemos a Margarita del Carmen Mancilla, dice, hola profe, señora Cristina, saludos desde Puerto Montt, qué rico, alfajores, yo los hago y los pongo igual en mis galletas, son exquisitos, sí. Y bien lo de los palitos, así los voy a hacer, cariño y abracitos. Y es lo mejor para que no son geniales. No sufran con eso de darle porte a la masa, porque a veces uno anda tan atareada, chicas, que si se pueden ayudar con eso, ayúdense. María Elena Díaz dice, hola chicas, linda tarde. Hola, gracias para... linda tarde para usted también. Constanza Galdames dice, hola profe Gaby, exquisita receta, la extrañando sus clases. Constanza, terminamos la semana pasada, ya mi niña. Ya te extrañan, ya. Matilde Guamán dice, hola, las veo siempre, me encantan sus recetas. Yo igual las echo de menos, chicas. Andrea Muñoz dice, qué buena marca, esperaré un año para juntar plata, ja, ja, ja. Ay, sí, yo la pedí de... escúchame una cosa. Yo la pedí de regalo de cumpleaños, ahora viene la Navidad. Entonces usted puede hacerle una cartita al viejo Pascuero con la esperanza de que llegue con una KitchenAid para la Navidad. Miren la que fresca. Así se piden los regalos, con nombre. Es que tu marido te da el gusto en todo. Po. Sí. Eres muy regalona. Ay, sí. Mevo Delicias dice, hola chiquilla, saludos desde Melipilla, recién me conecté. ¿Qué hay de rico para hoy? Hoy día estamos haciendo unos ricos alfajores de maicena. Ya estoy terminando de hornear. Terminamos también de armar unos. Y esto también es un poco a gusto. Yo los palitos de brocheta que traje como guía son de 0.5, como les digo. Pero también los pueden hacer de 0.7, quedan un poco más gorditos. Yo elegí 0.5 porque era más grande la tapita que iba a hacer hoy día. Y son como de 7 a 8, no, son de 7 centímetros. El cortador mío es de 7. Acá está. Tenemos a Sofía Chodil, dice, saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Bienvenida, Sofía. Saludos, gracias por acompañarnos siempre. Berta Vera dice, hola, excelente receta, felicitaciones. Gracias, Berta. Pati, apareció la Pati. Hola, chicas, buenas tardes. Hermosas, un cariñoso saludo, qué rico lo que hacen, impecable tips. Sí, cuando son más chiquititos, eso, que no se me quede en el tintero, cuando los alfajores son más chiquititos los pueden hacer más gruesos, ¿ya? Pero a medida que va creciendo el diámetro de que vayan eligiendo de círculo, háganlos un poquito como de 0.5 milímetros para que no sea tanta masa, porque si no el manjar y el coco se pierden. Lili Fuentes dice que buena idea, Gabriela. Sí. Marilyn Triviño dice, me gusta. Hola Marilyn, gracias por acompañarnos. Marilyn también dice, me gusta mucho, saludos desde la comuna de Río Negro. Hola, saludos. Miriam Barrera dice, gracias por compartir su receta, saludos desde San Pedro de la Paz, bendiciones. Sí, Río Negro es como para el sur de Argentina, sur. Isabel Rosales dice, gracias por el tips. Hola Isabel. Angélica Cuellar dice, saludos desde Iquique, receta por favor, la acabamos de poner la receta. Miriam Vera dice, qué rico, me encantan, se me corrió esta cosita aquí, me encantan los alfajores, ñami ñami,
Yo hoy pan amasado. Ay, qué rico. No coma tanto pan amasado. Paula Díaz Guzmán dice, señoritas, sí podemos amarlo y agradecer por fomentar la educación en todas sus formas. Y estos talleres al que ustedes y todo el equipo realizan nos hacen sentir empoderadas a todas sus agradecidas alumnas. Claramente sí amo primero a mi marido, por supuesto. Ah, ven, también ama al, bien, también ama al alcalde. Mía, primero el esposo y después primero el alcalde. Primero el esposo y después el alcalde. Son frescas. Mi mamá también. Oh, se yo, me salió. Sí. Me dice, Gaby, tu alcalde está hablando. Mi alcalde y también. En los cursos, y en los cursos, Gaby, ¿cierto? También. Ana María Torres dice, saludos desde Osorno con un día con sol. Buena receta. Yo hago jarasca y vendo. Qué bueno. Muy bien. Felicidades. Claudia Cortés dice, mi bella, ¿dónde se puede ver la receta por fin? La vamos a ir poniendo a medida que va pasando el videíto, ¿ya? Miriam Angélica Guerrero dice, hola, profe Gaby, señora Cristina, buenas tardes. Hola, Miriam, gracias por estar con nosotros. Eva Mercedes Lobo dice, saludos desde Puente Alto, bendiciones. Saludos. Elais dice, la verdad es que son excelentes los profes que tiene Buin. Yo los sigo porque no solo que vienen con recetas buenas y ricas, explican con una dedicación única, así que felicitaciones. Y ese alfajor, qué rico se ve. Sí, quedaron muy ricos. Tenemos a Rosa Gutiérrez, dice, hola, esta receta está súper. Me gustan mucho los alfajores, gracias por compartir, saludos a todos. Lo otro que les voy a contar, que las tapitas ustedes las pueden hacer y como tiene tanta cantidad de maicena y harina, la verdad que duran bastante, ¿ya? Por lo menos su semana ustedes pueden hacer como muchas tapas de alfajores y guardarlas en un contenedor que son para alimentos herméticamente y fácilmente les dura una semana y ustedes van sacando tapitas y armando alfajores en la medida que van vendiendo o que quieren servirse en la casa. Nancy Chinchón dice, ¿cuántos alfajores salen con la cantidad de ingredientes? Mil gracias. Salen lo que se ve aquí. Gaby, es que estos son grandes, son 7 centímetros. Gaby, tarea para la casa. Salen 7 alfajores. No me llevo tarea para la casa porque tengo muchas cosas que... Salen 7 pues alfajores. Tiene que saber cuánto producto va a salir del depende de las materias primas. Dani. La Dani. Cristi, depende del diámetro del cortador. Por ejemplo, este es de 7 centímetros, salen 7 alfajores. Pero del otro que hice eran como de 4 centímetros, salen como 12. Entonces va a depender del diámetro que usted utilice de cortador. Súper. Silvia Poveda dice, saludos desde Valdivia, muy ricas sus recetas. ¿Cuándo van a hacer hojarascas de manjar? Creo que la Dani, ¿no? Presencial estaba haciendo la Dani. ¿No? Cristi, me perdí. No. No. Es difícil esa masa, tiene bastante trabajo. Nancy Chinchón dice, muy chiquitita la letra de la receta, porfi, más grande. Pero, querida, si se pone en toda la pantalla. Después puede, cuando termine el video, usted lo puede pausar y ahí se ve como más detenidamente. Ahí está la receta nuevamente. Necesitamos 100 gramos de mantequilla, 70 gramos de azúcar flor, 150 gramos de maicena, 100 gramos de harina, 5 gramos de polvo de hornear, 5 cc de vainilla, 2 yemas, 300 gramos de manjar, 200 gramos de coco rallado. Sí. ¿Podemos partir uno? Sí, vamos. Ya, vamos a pero partir. Yo no como partido, yo no como mascados. No, pero quedan dos y quedan para armar. Yo no como mascados. No, si los voy a partir, no los voy a mascar. Miren, si ustedes se fijan, quedan, pero se desgranan de solamente pasarle el cuchillo. Qué rico. Entonces, lo ideal es que este alfajor se desgrane solito adentro de la boca, no dé mayor trabajo como para poder saborearlo. Esa es como la característica del alfajor de maicena. Vamos con los últimos saluditos. Sí, claro. Tenemos a Ana Gárnica, apareció la Ani Gárnica. Hola, llegué tarde, pero veré el video. Saludos. Hola, saludos Ani, gracias por estar con nosotros. Rosario de Fátima Ramírez, saludos desde Perú. Hola Rosario, saludos a Perú. Jimena Rivera dice, sigo en los cursos con ustedes, nos vemos en la clase de chocolatería. Súper, el viernes. Mariela Saavedra dice, hola, soy de Colina, me encantan sus recetas, saludos. Hola, saludos.
Tenemos a Marixa Figueroa, dice, hola de Penco, qué rico, saludos. Hola María, Marixa, atrévase a hacerlo, duran muchísimo las tapitas. Eva Mercedes Lobo, distribuidora de contenido, gracias Eva por compartir nuestro programa, dice, saludos desde Puente Alto, bendiciones. Hola Eva, gracias. Ya pues chicas, compártanlos en vivo, yo las pillo al tiro aquí cuando son distribuidoras de contenido, así que... Paula Díaz dice, una delicia, amo los alfajores con cafecito. Sí, faltó el cafecito. Gisela Sánchez dice, consulta profesora, aparte del manjar, ¿se puede rellenar con otra cosa? Con lo que usted quiera, puede ser un ganache de chocolate, puede ser una crema diplomática, lo que usted quiera, siempre y cuando su relleno tenga consistencia. Elizabeth Rosell dice, de acá de Isla de Maipo, saludos para ustedes, gracias, gracias por estas recetas tan ricas. Hola, saludos a Isla de Maipo. Claudia Cortés, distribuidora de contenido, gracias Claudia. Dice, profe Gaby, ¿se puede usar margarina y azúcar normal o no? Sí, pero queda un poco granulenta la preparación. O sea, preferiblemente que lo haga con azúcar flor porque le da suavidad también, le aporta suavidad. Pero sí se puede hacer. Nancy Chinchón dice, felicitaciones, las quiero muchito. Gracias, Nancy. Tenemos a Emilia del Carmen, dice, qué rico. Muy rico, sí. Matilde Guamán dice, muchas gracias, qué rico. Hola, Matilde, de nada. Isabel Flores dice, se ven deliciosos. Hola, Isabel. Verónica Salcedo dice, hola, lo van a dejar colgado en la página... Querida, lo puede buscar en la página de la Ilustre Municipalidad de Buin por el nombre de Cocina en Vivo y la receta, o también lo puede buscar en YouTube con el nombre de la receta y la fecha en la que salió publicado el taller. Sandra Gaña dice, saludos desde el Quisco. Hola Sandra, saludos. Verónica Salcedo dice, hola, saludos desde Ñuñoa. Hola, Verónica me dijo, perdón. Tenemos a Olga Geldres. Sí, perdón, Verónica. Sí. Hola, Verónica. Olga Geldres, una pregunta. En vez de mantequilla, ¿puede ser margarina? Sí, pero margarina de horneo, la que se usa para repostería, porque la otra margarina trae un alto porcentaje de agua y va a aglutinar lo que es la harina, y entonces ya no se van a desgranar adentro de la boca, va a ser más bien una tapa más dura. Elena G dice, deliciosa receta, me encanta hacerlos en estas fiestas patrias, son infaltables. Sí, yo creo que todas saben hacerlo, 18, yo no sé por qué me pidieron que se lo hiciera Chile. De nuevo. Son frescas. Criti, no me escuchaste. Es que estaba leyendo, querida. Ay, perdón. Catherine Silva dice, yo siempre las comparto, son geniales. Qué bueno, Catherine, gracias por acompañarnos. Tenemos a Marcia Martínez, dice, una receta de alfajores de chancaca. Me encantaría, ya que son secas, todo lo que he podido realizar ha salido de miedo. Y ahora todos los fines de semana tengo que realizar alguna. Sí, esos alfajores de chancaca son arcaicos, son muy antiguos, sí. Están como en la memoria de la cocina chilena. Lupi Cárdenas dice, gracias, maravilloso trabajo el de hoy. Felicidades. Gracias, Lupi. Carmen Gloria Pérez dice, saludos desde Punta Arenas. Saludos a Punta Arenas. Olga Geldres dice, gracias por responderme, cuídense. De nada. Andrea Muñoz dice, ¿cuál es la receta de mañana? Buena pregunta, Andrea. Déjame ver qué es lo que mañana, si no me equivoco, vienen... ¿Las donas? ¿Será? Sí, las mini donas con coco limón. Sí, mañana vienen las mini donas con coco limón. Y el viernes viene el chipá casero. Ahí está el famoso chipá que quedó pendiente, sí, chicas. Sí, Andrea, me pusiste en aprieto. Andrea Muñoz dice, jajaja, ja, ja, la pillé, sí, me pillaste. Ya, pues yo por mi parte, Gaby... le doy las gracias a toda la gente que se conectó. Teníamos mucha, mucha gente. Le doy las gracias y los invito a que se conecten mañana a las 4:30 de la tarde para que puedan ver la receta de mini donitas con coco limón. Súper. Yo por mi parte también les doy las gracias por siempre acompañarnos en la tarde, por compartir nuestros videos. Y mañana los invito a que estén con la Dani, que se viene con todo, con las mini donas. Un beso grande, cuídense mucho. Hasta pronto.